Orden, adelante. Ya. ¿Puedo hablar, adelante, señor? Es. Pero ya. Su testimonio. Cállate. Adelante. Muy bien, voy a empezar. Vamos voy a darle a tiempo, por favor, para que ella hable. Claro, para que ya se arregle esto, porque la verdad no me gusta estar peleando, no me gusta estar en mal con la gente. Entonces, voy a empezar a decir yo y voy a empezar a explicar. Gomita se molestó desde el programa de Es En Serio, me imagino, ¿no? Porque desde ahí empezaste tú a decir en Viva la Vi que yo qué quería diciendo palabra que qué perra, que qué loba, que qué chiqui, cuando esas palabras no eran mías. Yo en ningún momento dije en Es En Serio que las palabras esas, que qué perra y que todo lo demás, eran mías. Yo nunca lo dije. Y también dijo ella que en un programa, bueno, no ella, la chicharearon a ella, que en un programa cuando ella llegó yo le había dicho a ella que no podía decir en perra, que porque esa palabra era mía. No sé si te acuerdas que te dijeron en Viva la Vi, que te chicharearon. Que fue en un evento. Bueno, sí le dije, pero yo solo sigo indicaciones. Yo se lo dije en ese momento a ella, que no podía decirlo, pero digo, Es Show. Pues sí saben qué programa está, ¿no? En Es Show. O sea, usted fue chichareada con ese comentario para ella. Sí, pero fue hace 3 meses, no sé, desde que estábamos en Huinalá, allá donde hacían los eventos. Entonces, hasta ahorita se vino a acordar de ese comentario. Entonces, de ahí empezó todo el problema. Yo nunca tengo problema con nadie. Digo, ella fue la que empezó. Entonces, si ella hace comentarios, claro que me voy a tener que defenderme. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿quién es la que empezó el problema? Yo no. ¿Usted fue chichareada? Ese programa. Usted, en ese programa, donde le dijo que no dijera algunas de las supuestas frases que le correspondían. En ese momento de... Tiempo de perfecto. Del evento, sí. Comita, ¿algún comentario? Pues sí, ella dice que fue chichareado adelante y que yo lo mismo en Viva la Vi, como ella lo dice, fui chichareada. Y pues no tengo ningún problema. Yo creo que... Ay, todo chichareado. Ok, silencio. No, aquí pongo yo las condiciones. Sí es que hay mucha gente que se mete, hay mucha gente que... Si es pleito de los productores, no lo sé, porque pues yo a lo mejor voy llegando y a lo mejor no sé si tienen entre ellos problemas. Pero lo que sí puedo decir es que si el programa se llama El Show, no entiendo por qué las indirectas entonces en Twitter si sabes que es El Show. Porque empezaste tú. ¿Quién empezó a hacer el problema? ¿Para tú? Mí. Para y claro mí, que me voy a tener que defender. No te metas tú. Ya, bueno, para allá. No me puedo dejar hablar. Yo sé por qué. Sí, nada más. Yo voy a decir la verdad. Por favor, O sea, yo sé por qué. Autoridad, llévense por favor a ese señor de rojo. O sea, yo en ningún respeto. No me agarre, no me agarre. No me agarre. Agarre, rabia. Sáquenmelo, sáquenmelo. Sáquenmelo. Trae rabia y muerde. Yo quiero decir la verdad. Espérese. Lo que pasa es que aquí yo soy la autoridad. Aquí soy la autoridad. Primero estoy escuchándolas a ellas. Me están escuchando hablar a mí primero, ¿no? Yo en ningún momento la ofendí a Gomita para que ella hiciera comentarios hacia mí. Voy a tener que cerrar el caso. En ningún momento. Ciérrelo conmigo, ciérrelo conmigo. Si en ningún momento, entonces, ¿por qué el primer programa que llegué me dicen eso? ¿Qué? Que no podía decir yo las frases. Ya te dije. ¿Por qué? Porque me dijeron que te dijera. ¿Quién te dijo? Y de ahí, ¿quién me dijo? Pues los que tú mismo estás escuchando arriba. ¡Ah, Gustavo Morante! ¡Fuiste tú, Gustavo Morante! ¡Tavito, fuiste tú! No, fue el director de cámara. ¡Roger! Ángel Castro. Bueno, pero ese no es el problema. Ya, de ahí, y luego de ese En Serio partió todo lo demás. ¡Él es Ángel Castro! ¡Conozcámoslo! O sea... Ah, fue Ángel Castro, es verdad. Y Ángel Castro fue el que me dijo a Viva la Vi que dijera que era lo que yo pensaba hacia lo de la entrevista de Es En Serio. Pero entonces yo ahí no tengo... ¿Me permites hablar? Ya, usted le dijo Chuy Granados. No. Ángel Castro. Ángel Castro, el director de cámaras. No, a mí Chuy Granados. Ah. No, que por cierto fue sábado. Fue sábado, fue Ale. Ale estaba en el programa. Ale Aguirre. O sea, entonces, quienes están chichareándolas están generando la confrontación. Pero mire, pero hay ustedes muchas personas, están siguiendo indicaciones. Y muchas personas más también que chicharearon. Tengo más información, pero tengo que ir a una pausa urgente.